Al lado de Chita aquí con Koyaku y pues ya saben, baño, los hombres ahí, imagínense todas esas posibilidades. Y bueno, pues a darle duro, a ver qué más pasa. Solo pensé que sería bueno si pudiera hacer desaparecer sus tatuajes y cicatrices, algo tan estúpido como eso. Es cierto que Oba está muy metido observando los tatuajes de Koyaku. Alejo las burbujas y beso con cariño numerosos lugares con los labios. Vaya, empezamos fuerte, ¿eh? Mira, Oba, luego no te quejes y luego no te puedes parar el siguiente día. Y luego murmuro para mí mismo. Koyaku. Suki da yo. Koyaku. Te quiero. Me imagino Koyaku de... ¿Y eso por qué de repente, no? ¿No me estabas lavando? En la ducha pude escuchar el sonido de Koyaku conteniendo la respiración. Toma mi mano a su alrededor y se la lleva a los labios. Oh, vaya, qué galán. ¿Dónde me consigo un Koyaku? Besa mis yemas de los dedos. Luego mueve hacia atrás mi mano, mi pulgar, luego mi palma. Aunque fueron solo unos pocos besos, la sensación de sus labios en mi mano temblorosa fue muy seductora. Me huele a que ya... Me huele a que vamos a empezar. Los dientes de Koyaku muerden las articulaciones de mi dedo índice y un impulso cae sobre mi cintura. Mierda. Tratando de reducir la respuesta, tenso la cintura. Sin embargo... ¿Y ahora qué? ¿Por qué acabó la melodía? Koyaku agarra gentilmente mis brazos sin dejarme escapar. Es cierto, ¿verdad? Cuando ya vamos a hacer eso, supongo que empieza la melodía suculenta. Ah, no hay que olvidarla. Intercambiamos calor corporal y mi espalda golpea la pared. ¡Oh! ¡Qué bonito sillín!
digan algo, please. Bésense para romper la tensión, por favor. El agua sale del cabezal de la ducha y finalmente veo claramente el rostro de Koyaku. Su cabello negro está recogido y peinado hacia atrás. Su flequillo suele cubrir el lado derecho de su rostro, pero no ahora. Oye, es cierto, Koyaku suele estar siempre con un flequillo. ¿Por qué no me he dado cuenta antes de eso? No soy muy observadora. Creo que es la primera vez que se ve Koyaku con su rostro completo, ¿no? Sí, ¿no? Perdón, en mi cerebro es de teflón. Si me equivoco, ahí me lo dicen. Su tatuaje junto a su ojo está a la vista. Ay, hasta le hicieron tatuaje en la cara. Eso tuvo que doler aún más. Debe ser por eso que Koyaku se ve mucho más intenso de lo habitual. Ay, 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 qué descripción. Me hace pensar que este no es alguien diferente, sino el Koyaku que no... Ay, ¿cómo? ¿Cómo queda? Me hace pensar que esto no es alguien diferente, sino el Koyaku que no conozco que está aquí. Su mirada franca va acompañada de una mirada seria, como si estuviera seguro de algo, y me atraviesa. Mi ritmo cardíaco aumenta. Lentamente levanto mi mano a su mejilla derecha sin apartar la mirada. Uy, ¿cómo se miran? ¿Dónde me consigo uno de esos? Koko ni mo. Aquí también. El Koyaku que no conozco está aquí. Trazo el tatuaje de su ojo derecho con la punta de mis dedos. La primera vez que vi su espalda en glitter. Fue un gran impacto saber que había un lado que no conocía. Creía que sabía todo sobre él. Mira, Oba, ni siquiera tú mismo sabes de ti mismo. Nunca se va a poder conocer a una persona al 100% realmente. Creía que sabía... Ah, no, pero es diferente ahora. Estaba leyendo otra vez lo mismo. Nada me sorprende ahora. ¿En serio? Eso dicen al principio. Oba. Oh. Agarra la mano de su rostro y la aparta suavemente, moviéndome como si estuviera a punto de caer sobre él. Nuestras caras se acercan. Por un momento nos miramos a los ojos. Vaya, ¿no creen que se están poniendo cursis mientras están en un baño? Yo no voy a criticar nada su tipo de atmósfera en la que les gusta ponerse cursi. Y nuestros labios se encuentran. Ya ven, ya se me pusieron cursis. ¿Qué, ya vamos a empezar? Tal vez no, porque todavía no suena la canción. Después de que nuestros labios se tocan una y otra vez, Koyaku muerde ligeramente mi barbilla con sus dientes y mete su lengua en mi boca. Ay, ay, ay. Conmovido por su lengua débilmente exigente, abro la boca y lo dejo entrar. Ok. Vamos a empezar. Nuestras lenguas sondean las bocas uno del otro y se entrelazan. La lengua de Koyaku es suave y dulce mientras lame mis dientes. Hasta los dientes no se salva. Al mismo tiempo mi cerebro comienza a derretirse.
Y al se hace gemido, digo, iba a decir gemido, se hace eco. Alejo débilmente mis labios sofocantes y me arrojan salpicaduras de agua. La mezcla de saliva y agua gotea por mis labios y trato de tragarla. Koyaku trae sus labios a los míos de nuevo, haciendo crujir mi cabello y cepillándolo con sus manos. Se siente bien mientras me lava suavemente el cabello. Mientras nos entregamos vorazmente a la boca del otro, nuestros labios se separan lentamente. Koyaku toma respiraciones superficiales, sosteniéndome fuerte entre sus brazos. Mada. Karada aratte nai daro. Ay, ¿cómo hace eco? Todavía no te has lavado el cuerpo, ¿verdad? Susurra en voz baja en mi oído, tocando mi piel. No. No. Aratte yaru yo. Te lo lavaré. Yo creo que tus intenciones son otras. Como si no te conocía, Koyaku. ¿Qué? ¿Qué? Mientras me tenso, Koyaku me enjuaga el cabello y me voltea, tirando de mi espalda contra su pecho. Koyaku cierra el grifo y se alisa el cabello liso hacia atrás. Koyaku, ¿ima no? Koyaku, esto es... Chotto mate yo. Koitsu o tomete kara to. Oh, espera un segundo. Tengo que cerrar esto. Koyaku se acerca para evitar que la bañera se desborde y agarra el jabón mientras todavía me sostiene. Mis pensamientos finalmente me alcanzan y entiendo lo que dijo y lo que tiene intención de hacer. Vaya, vaya, hasta que captas. Ahora es medio lento en estas cosas, ¿verdad? Koyaku. Koyaku. Koyaku me detiene y esponja el jabón frente a mí, queriendo que lo vea. Esta no te salvas, o te va a lavar, te va a lavar. No, madre, chotto na. Tú, espera un momento. El calor de mi cuerpo aumenta de vergüenza y trato de alejarme de él. No fui quien le dijo que entrara. Yo fui quien le dijo que entrara. Pero no me esperaba algo como esto. ¿En serio, va? ¿En serio? No te creo. Todo esto es tan repentino. Ah, te aguantas, ¿para qué andas tentando? ¿Dónde está, Oba? ¿Qué pasa, Oba? Dice eso en un tono juguetón, dejando el jabón junto al inodoro, frotando las burbujas restantes contra mi pecho. Sus manos acarician lentamente mi pecho, pintándome con la espuma. Un escalofrío y un tinte de cosquilleo me recorren mientras sus manos se deslizan por mi pecho. Koyaku. Koyaku. Aratteru dake datte. Solo te estoy lavando. Para empezar, claro. Para ir calentando. Bueno, ya sabemos qué viene después de esto. Creo que va a ser muy obvio. Por lo cual va a ser muy obvio dónde nos vamos a ver en el próximo video. Así que pues, esperen con emoción el próximo video. Porque ya empezamos con lo que nos gusta ver. Y pues ya, hasta aquí le dejamos. Porque ya lo que sigue, ya YouTube no me lo va a permitir mostrar. Así que hasta aquí tengo que pararle.
Bueno, pues antes de irme, las invito, ya saben, pasar a mi blog, a ver lo que hay, lo que siempre mantengo actualizado, mis podcasts, la sección de donación si gustan apoyarme con algo, entre otras cosas. Y bueno, pues me voy ahora sí. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!